Las autoridades bolivianas intervinieron este miércoles el Banco Facil, uno de los más grandes del país, luego de la aprehensión de cuatro de sus ejecutivos acusados de delitos financieros. La situación generó protestas de los clientes y la toma de algunas de las sucursales exigiendo la devolución de su dinero. El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Reinaldo Yurra, explicó en una rueda de prensa que por un lado se emitió una resolución para intervenir el banco por el incumplimiento de pago de una y más obligaciones líquidas con sus clientes y por el otro se abrió un proceso en contra de los ejecutivos detenidos. El funcionario gubernamental responsabilizó a los ejecutivos del Banco Facil del mal manejo que derivó en esta situación y sostuvo que fueron reacios a las medidas correctivas que les sugirió la ASFI. Dentro de la investigación está la aprobación de un crédito equivalente a $1.5 millones a una mujer de 18 años que tiene la capacidad de pago de solo $10,000, según informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera. También investigan la relación que tiene la mujer con los cuatro ejecutivos aprehendidos para haber sido beneficiada con ese crédito. Los clientes del Banco Facil, que en días anteriores ya habían tratado de tomarse algunas sedes, sobre todo en Santa Cruz, que es el motor económico de Bolivia y en donde tiene más presencia esta entidad, intentaron desesperados tomarse algunas sucursales y ver la forma de poder sacar sus dineros, pese a que los servicios financieros fueron suspendidos hace varios días.